Bueno, buenas noches. Se nos mandaron a las 22:00, Bueno, a ver si estamos como quedamos todos en pantalla. Así recién estuvimos con todas las chicas, se las quiero presentar. Un placer que estén ahí. Yo por acá voy leyendo todos los comentarios. A ver, ya tenemos 220 conectadas de todo el país, a ver, cuando quiera, Seba, dale, poneme cómo quedamos. Buenas noches, Gabriela, Nelly, Adriana, Elizabeth, Daniela, Gabriela, Mirta, Miriam, Silvina, Verónica, Ana, buenas noches, de Villa Luz Uriaga, con los ojos cerrados, pongo mi vida en las manos de la doctora Cáceres, a la miércoles, esa onda me gusta, con los ojos cerrados, mandó. Bien, buenas noches. Carmen, buenas noches a todos. Hola, desde Renato, Córdoba. Buenas noches, Vivi, María, Janet, Alicia. Buenas noches, gracias por brindarnos una oportunidad única. Se me corrió la cosa para arriba. Porque yo tengo mi mano izquierda manejando el mouse, porque está todo de aquel lado. Soy Claudia de Remedios de Escalada, desde Lima, Perú, a la miércoles. Buenas noches, Alejandra, Paulette. Mirá qué onda el nombre, Paulette. Cintia, Karina, María. Celina, qué bueno. Bueno, ¿de quién prefieren el beso? ¿De la doctora Cáceres o mío? A ver, de acuerdo a la contestación, son cómo la vamos a tratar esta noche. Jujuy desde Ledesma, Susana desde Mar del Plata, Mendoza, tenemos un montón, ¿eh? Mirá, Jessica, Elena de San Juan, Yolanda, Mónica, Nora, Fernando. Yo fui operada hace casi 3 años, me hicieron mastectomía. Vamos a responder todas las preguntas. Buenas noches de Buenos Aires, Nancy, María, Fernanda, de todos. Ah, quieren beso de todos. Bien, las chicas, muy bien. Hola, buenas noches, Gabriela, Néstor. Tenemos el primer varón, Néstor, muy bien. Desde la Comuna 7 nos mira Néstor. Suyo, doctor, me dice Marcela. A ver, ah, bueno, el beso mío, perdón. A veces tan rápido van las preguntas que me confundo. ¿Qué pregunta, doctor? Obviamente un beso suyo, me dice Elizabeth. Bien, bien. Sorry, Valeria, te estoy ganando en la cantidad de besos que quieren que les dé. Stephanie Villalba, pero Néstor de la Comuna 7 prefiere que lo beses vos. Sergio, Olga, buenas noches, Cristina, Karina, Alicia. Bueno, impresionante, ya tenemos más de 320 personas conectadas. Soy Mimi de La Pampa, empecé con quimio el 30 y la próxima es el lunes. Acá, ¿saben qué? Las quimios, vamos a hablar de todo, quimio, rayos, operaciones. Miren, como primer medida, miren lo que son las tres chicas que tenemos acá, jóvenes las tres, yo soy el más viejo de todos, las chicas no pasan los 30, Valeria vos tenés 38 y yo 53, soy el más viejo de todos. Pero bueno, vamos a entre todos hacer de esta charla una cosa que recogí de las chicas, estuvimos hablando, y ahora se las voy a presentar. Es que esto hay que tomarlo también como es la vida, y la vida es con humor. Entonces, vamos a hablar de humor, vamos a divertirnos. No tiene por qué estar todo como a veces te quieren hacer teñido de feo. No, nos vamos a divertir esta hora y media. Así que esta hora y media va a ser para disfrutar, para cuidarse. A ver, cuando tuvimos que poner el título, pusimos cómo cuidar las mamas, nos gustó cómo cuidar los pechos, así que vamos a enseñarle a cuidar los pechos, sobre todo ellas, yo no tengo mucho injerencia ahí. Bueno, la voy a presentar a las chicas, miren, acá tengo mi machete. Bueno, primero a Ana, que es la primera que conocí, Ana Barbolla, Hola, levante la mano, ahí está, acá yo. muy bien, Bueno, Ana, después antes de que hable cada una, voy a contar un poquito su historia. Después está Mary Álvarez, Mary, muy Hola. bien. Y después está August Clemente, muy bien, Hola. Muy bien, las tres chicas, bueno, ellas pasaron por la enfermedad, tuvieron cáncer de mama, Ana a los 30, Mary a los 28 y August a los 28 también. Y después está Valeria Cáceres, que es mi doctora preferida, que se levantó a las 7 de la mañana para hacer consultorio y está con una cara radiante. Impresionante con este calor. Me levanté Así a las que bueno. Bueno, entonces, un poco la dinámica, les cuento cómo va a ser. La vamos a dejar hablar más o menos, no más de 10 minutos a Valeria. Va a contar todas las novedades y todo cómo hacer prevención de las mamas. Y después Ana, Mary y August, entre 3 y 4 minutos cada una. Y después abrimos a preguntas. Después los protagonistas son ustedes. Nosotros somos meros comunicadores. Cada una de las chicas tiene algo para contarles y ustedes nos van a contar. Yo soy el que estoy viendo el canal de YouTube, estoy viendo todos
Roxana, hola a todos. Susana, saludo de Mendoza. Victoria, tuve el placer de recibir una charla suya para embarazadas. Victoria, bueno, Sonia, es mi doctora preferida. ¿Qué cantidad de fan tiene? Claudia, Formosa, Valeria es lo más. Nora, che, invitaste a toda tu familia. Valeria, déjate joder. Bien, Lulili, me operó, yo me operé hace 25 años, era un nódulo benigno. Cecilia, buenas noches desde Villaguay, Entre Ríos. Juan Domingo García, tenemos otro varón, es de Florencio Varela. Susana de Santa Fe, Miriam, buenas noches, doctores. Bien, Celeste Romina, me operaron esta semana. Bueno, Celeste, te vamos a mandar toda la buena energía por tu operación. Bueno, miren, las chicas tienen re buenas noticias. Les dieron, a ver, ya algunas no hacen más nada, ya están ahí después de años, de 5 años, así que ellas se las van a contar. Bueno, si te parece, Valeria, arrancás tus 10 minutos o doble en el aire, y yo mientras voy leyendo todas las preguntas, las voy anotando, y después pasamos a las chicas, y después es toda la charla de ustedes. Ya tenemos 415 mujeres conectadas, un montón más de lo que esperábamos. Y la van a pasar bien. Vamos a hacer salud con buena onda. La salud tiene que ser con buena onda. Ni hablar en esta época de COVID, que les cuento, entre otras cosas, que el rebrote, los números ya nos dan mal otra vez, pero vamos a vivirlo con energía. Después les voy a dar alguna cosita de cómo cuidarse en las fiestas por el COVID. Hace 9 meses vengo hablando de COVID, así que les voy a tirar algunos tips. Pero bueno, Valeria, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación y sobre todo gracias a las chicas por compartir sus historias. Lo primero que les quiero decir es que estamos en diciembre y en realidad vieron que octubre es el mes de cáncer de mama y yo creo que si bien octubre es el mes de concientización, todo el año es un año de compromiso y parte del compromiso tiene que ver con la difusión de lo que estamos hablando, que es el cáncer de mama. Primero, tengamos en cuenta que es el tumor más frecuente en la mujer. Tenemos en Argentina alrededor de 22.000 nuevos casos al año. Esto significa que más o menos 1 de cada 8 va a tener este problema, pero no nos asustemos, porque cuando lo diagnosticamos a tiempo es altamente curable. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un tumor detectado precozmente, más del 95% de chances a curación. Entonces, ¿qué otra cosa les puedo contar como para no aburrirlos con números? Que si bien es el tumor más frecuente en la mujer, es el que mayor chance de curación tiene dentro de los tumores femeninos, ¿sí? Después del cáncer de mama sigue el cáncer de cuello uterino y el cáncer de ovario. Y estas dos patologías, el cáncer de mama, puede ser diagnosticado precozmente, como les comenté anteriormente, con estudios, que ahora les voy a contar cuáles son, y el cáncer de cuello uterino totalmente prevenible, con lo cual esas son dos excelentes noticias. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, desde que empezamos a concurrir al ginecólogo, revisarnos las mamas, ¿sí? Que el médico nos revise las mamas y aparte de esto, a partir de los 35 años, hacer la primera mamografía y ecografía y después, a partir de los 40, todos los años una ecografía y una mamografía. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder prevenir la enfermedad, pero sí voy a poder detectarla precozmente, antes que de síntomas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo detectar una alteración que puede ser microcalcificaciones, una asimetría en el tejido mamario, un nódulo, y eso, antes de que sea palpable, lo puedo ver, ya sea por mamo o por eco. En general, cuando las personas son más jóvenes, cuando tienen la mama más densa, la ecografía ayuda mucho a la mamografía. La mamografía sirve cuando las personas tienen mamas menos densas y son más grandes. Entonces, Valeria, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, te voy a ir así haciendo un ping-pong. Acá quieres saber, yo tengo 22 años y voy al ginecólogo a mi control y nunca me revisó las mamas. ¿Cómo sé que el ginecólogo me revisa las mamas si no me las revisa? ¿Qué hago yo? ¿Cuándo me tienen que empezar a revisar mis mamas? Te tienen que empezar a revisar a partir de que vas al ginecólogo. Es decir, cuando vos vas a ser ginecólogo, la primera vez te tiene que hacer el PAP y la colposcopía y tiene que revisarte las mamas y las áreas ganglionares de las axilas, supraclaviculares e infraclaviculares. Por encima, y si no me revisa, ¿qué hago? Le decís, por favor, ¿me podrías revisar así me quedo más tranquila? Queda feo, doctor, me puede tocar los pechos, queda feo, pero a ver, esto que hacemos con gracia. Un montón de mujeres se quejan de que sus ginecólogos le ven su parte de abajo, pero no le revisan las mamas. Entonces, el primer concepto que me parece que es clave es que alguien se tiene que hacer cargo de sus mamas, ¿o no? Por supuesto, y en realidad puede ser el ginecólogo, y cuando hay algo que es más complejo, que esto no es para la población general, sino para alguien que estamos estudiando la mama por algo en especial, dentro de la ginecología hay una especialidad, gente que se dedica exclusivamente a la patología mamaria, que son mastólogos.
Y de hecho en Argentina hay una sociedad argentina de patología mamaria. Mirá, lo que te decía, alternativa, nunca me revisaron las mamas. Mirá, ya empiezan a aparecer por el YouTube. O sea, ¿qué hacemos con él? O sea, yo quiero empoderar a las madres. Quiero que de esta charla se vayan y digan, a mí me dijeron en la charla de la doctora Cáceres y las tres chicas lindas y ese salame del doctor, que me tiene que revisar las mamas. Quiero empoderar a la que le revisen las mamas. Pero esto es así porque, a ver, llegan si no después, cuando se fueron a hacer la primera mamografía a los 35, sin que nadie ni les haya hablado ni se las haya revisado. Mira, es importante, el primer concepto, que cuando van al ginecólogo, las mamas se las debe revisar. Y después el otro punto, hablando de revisación, que me parece que es importante, es el tema del autoexamen. El autoexamen no es un método de detección precoz. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos ya te palpaste un nódulo, es porque evidentemente el nódulo creció. La idea es que se pueda detectar por todos estos métodos que estuvimos comentando. Habitualmente son la ecografía y la mamografía. ¿Pero para qué sirve el autoexamen? Para acordarme que tengo las mamas y que tengo que ir una vez al año a hacerme los estudios, ¿sí? Es decir, vos decís a todas las mujeres, háganse el autoexamen una vez al mes, el día del cumpleaños, o no sé, el día del aniversario, o el día que se pelearon con alguien, pero háganse el examen. Pero no es que yo con el examen voy a detectar precozmente la enfermedad. Simplemente vas a ver para que yo conozca la estructura de mis mamas y recordarme que tengo que hacerme los estudios. Claro. Ahí Elizabeth dice, a mí tampoco me revisó la mama mi ginecóloga nunca. Vos fijate todas las que aparecen. ¿El autoexamen es autoexamen? ¿Tu pareja te puede revisar también o no? Te puede revisar. En realidad, yo creo que lo más importante es que vos conozcas la estructura. Bien. Y también otra cosa, para las chicas que todavía menstruan, siempre el autoexamen debe hacerse después de la menstruación porque la mama antes de menstruar se pone muy dura. Y cuando vos tenés una mama muy glandular, te puedes tocar cosas que te puedes asustar. Entonces, lo mejor es hacerlo después de la menstruación. Mirá, a ver, le pregunto a las chicas, ¿ustedes se revisaban las mamas desde cuándo? Yo en mi caso iba al ginecólogo desde los 20 y me las revisaba, pero no hacía un autoexamen tan todos los meses, tan riguroso. La verdad. Bien, es que pero no. Él sí te revisaba las mamas. Sí, mi ginecólogo sí. Bien, ¿a ustedes, chicas? No, a mí no. Caí directamente en un mastólogo porque yo me toqué un bulto. Ah, o sea, el caso de la que nos dicen un montón, a mí no me la revisaban, les pasó a las dos. Fíjate que acá Valeria tenemos, de estas tres preciosuras, a dos no le revisaban las mamas. Uh-huh. Entonces, es una exigencia y creo que va a ser uno de los tópicos de esta charla, que no podemos estar sin revisar las mamas. Totalmente. Bueno, Valeria, te interrumpí, perdón. Soy bueno, así metido. Está muy bien. Creo que está bueno que sea dinámico porque por ahí cuando uno tira tantos conceptos seguidos a veces son difíciles de seguir y te aburren. Claro. Y lo que dijiste, 95% se cura si se detecta a tiempo. Exactamente. A ver, el cáncer de mama no es una sola enfermedad. Es un proceso que tiene miedo, que está colocando de acuerdo a distintos grupos y que cada uno tiene características diferentes. Pero lo importante de recordar es que lo primero, que cuando yo tengo una enfermedad localizada, es clave la cirugía y poder, digamos, dentro de la cirugía hay dos tipos. Uno, ¿alguien está escuchando mal? ¿Se escucha bien, Mary? Sí, ahora mejoraste, ahora mejoraste. No sé qué pasó. Bueno, entonces, la cirugía puede ser una cirugía conservadora de la mama, es decir, sacar el nodulito. No te pongas nervioso, 500 personas ya hay conectadas, te aviso nada más. No, me pongo nerviosa. Ah, bueno, nada. Perfecto. Me paso todo el día hablando. Lo que me conocen, hablo y muevo las manos. Bueno, entonces, vos podés sacar el nodulito con un margen, que eso se llama cuadrantectomía, sacar un cuadrante de la mama, y estudiar el ganglio, que si no están enfermos, solo se estudia un par de ganglios, que se llama ganglio centinela. Si de repente hay alguna característica de la lesión, otra de las posibilidades es sacar toda la mama y enseguida se pone una prótesis y se reemplaza la mama, es decir, no es que uno va a quedar mutilado para siempre, sino que hay un montón de procedimientos estéticos que incluso se hacen en los hospitales públicos, y eso es muy importante recordar. No tiene que ver ni con el estrato socioeconómico ni cultural, sino que en Argentina vos podés acceder en un medio público, en el caso que puedas o tengas la necesidad de sacarte la mama, a una cirugía reparadora, que así se llama. Y a veces, si hay algún ganglio enfermo de la axila, hay que sacar toda la cadena ganglionar. Entonces, es importante, porque muchas veces las personas nos preguntan,
la mano se hincha, el brazo se hincha, nos tenemos que cuidar el brazo. En realidad, eso aplica solo para las pacientes a las cuales se le vació toda la axila, que le decimos no te cortes, no te pinches, no levantes pesos, que no te saquen sangre. Y después, el tratamiento de la cirugía se completa con rayos en el caso que se deje la mama, o sea, que se haya sacado nada más que el pedacito, y en algunas indicaciones, por ejemplo, cuando los ganglios están enfermos o cuando hay un tumor un poquito más grande, después de la cirugía hacemos rayos también. Eso es el tratamiento local, ¿sí? A veces pasa que cuando el tumor es un poquito más grande, nosotros lo que tratamos de hacer es de reducirlo con un tratamiento previo y después operar. Cuando nosotros operamos al principio, cuando el tumor es pequeño, muchas veces podemos necesitar un tratamiento complementario. Entonces, el tratamiento después de la cirugía, los oncólogos le decimos adyuvante, que quiere decir un tratamiento de prevención para disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva. Y cuando vos tenés un tumor un poquito más grande, que haces el tratamiento antes para poder achicarlo, que esa chica que nos comentaste que era del Fernández, eso se llama neoadyuvancia, achico el tumor y después opero. Eso es todo lo que es el tratamiento local. Y después vienen los tratamientos generalizados, que nosotros llamamos sistémicos, para llegar a todo el organismo, para si hay alguna microcélula que quedó dando vuelta, yo la pueda atacar. Y eso va a depender del tipo de enfermedad. No todas las pacientes van a hacer el mismo tipo de tratamiento de prevención. A veces puede ser solo una medicación oral, que es una hormonoterapia. A veces puede ser una hormonoterapia combinada con una terapia de supresión de los estrógenos a nivel ovárico y a veces también puede ser una quimioterapia. Es decir, y también en algunos subgrupos específicos, anticuerpos, que son como vacunas específicas para un subgrupo de enfermedad puntual. O sea, es decir, cada paciente tiene un tratamiento especial porque, como te digo, no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades y hoy la terapia está muy focalizada a cada subtipo de enfermedad, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahí, como vos decís, esto hay... de 1 a 10, ¿cuánto avanzaron las medicaciones para cáncer de mama en los últimos años? 10, te diría. 10. Entonces, esa es una noticia extraordinaria. Cuando uno ve, como vos decís, que ya es el tratamiento personalizado, vos que nos estás viendo... Vos no tenés nada que ver. A ver, Liliana no tiene nada que ver con Fernanda, que con Gabriela, que con Matilde, que con Mónica, porque cada una tiene un tipo de tumor distinto. Entonces, es fundamental que esto es personalizado. Sos vos y nada más que vos. Y vos tenés que, como dijo Valeria, todos los derechos, tanto a nivel público como a nivel privado. Así que acá, el que no te da bolilla, nos avisas a nosotros. Bueno, Valeria, ahora te seguimos con tu linda exposición, pero quiero que ahora me cuente Ana, levante la mano a la señorita Ana, ahí está. Bueno, Ana tiene una historia muy linda. Ella tuvo a los 30 años su tumor y, bueno, pasó lo que se operó. Obviamente que al principio renegó, insultó, pero dijo, no, ¿sabes qué? A esto le vamos a ganar. Y tanto le ganó que lo más lindo que para mí tiene Ana es Agustina. Pero no es Agustina la que está al lado, sino es Agustina, su hija, que tiene 5 meses. Fue mamá hace 5 meses. Y, bueno, ella quiero que nos cuente un poquito en 3 minutos su historia. Y, además, no solo es mamá, sino que es diseñadora. ¿Y qué hace? Se dedicó a hacer corpiños. Fue recreativa, todas las ideas se le juntaron. Ella era diseñadora de ropa, tuvo un cáncer de mama y además diseñaba corpiños, una cosa rarísima. Pero, bueno, el otro día me los mostró, esos corpiños para todas, son extraordinarios. Le ponés poner una prótesis, se la sacás, quedás pipí cucú. Así que, bueno, Ana, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de tu historia. Bueno, genial. Gracias por la presentación así tan eufórica. Bueno, como dijiste, a los 30 años me lo detecté yo. No, nunca me habían chequeado ni me había hecho estudios. Por ahí alguna ecografía al principio, pero nada más. Y, bueno, automáticamente fui al médico y a 2 o 3 días ya tenía el diagnóstico porque se veía en la mamografía. Me operé, como contaste. Cuando conocieron a mi oncóloga, ella me dijo, mira, no debe ser casualidad que vos seas diseñadora, trabajes con corpiños y ahora estés con esto. Y yo en ese momento
dije, no, no sé, yo me voy a recuperar. Bueno, después de un año que pasé por todo lo que la mastectomía, el expansor y toda esa historieta, nada, entendí que sí, que era una falta. Y bueno, y ahí creé Hijas de María, y mediante Hijas de María la conocí a Mary, y así creamos el Hilo Rosa. A mí me gusta Mary porque cuando dijiste Mary, levantó la mano. Muy obvio, bien, Mary, está atenta, muy atenta, está atenta. Y bueno, nada, fueron 5 años de tratamiento. Como decía la doctora, yo no retengo muy bien los nombres médicos, pero hice, bueno, el más conocido, tamoxifeno, Isoladex. Y después de los 5 años, o sea, cumplí con todo el tratamiento, todo, esperé. Y después de 5 años, llegó Agustina, este año fue, quedé embarazada el año pasado. Después de un año de haber dejado el tratamiento, o sea que ya llevo casi 7 años desde que me operé, desde que me detectaron el cáncer de mama. Y bueno, nada, ya feliz, o sea, cuando te dicen que no estás más en tratamiento, es una felicidad increíble. Siempre amaba escuchar cuando venían mis clientas, y aquí hay un montón jóvenes y con hijos, amaba escuchar cuando venían y contaban, o venían con los bebés, tengo clientas que han venido durante todas las etapas. Así que, bueno, siempre queda como esa incertidumbre, y que esté Agustina hoy, nada, sí, como vos decís, es lo mejor que tengo después del cáncer. Bien, bueno, buenísimo. Te agradezco, la verdad, un ejemplo, y que todas además compres tus corpiños, porque también obvio, tenemos que vivir, así que todas, después, después nos vamos a registrar todos los que están, así que van a comprar todos tus corpiños que quedan, y corpiños y bikinis también, ¿o no? Corpiños y trajes de baño, sí, bikinis, todo. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora después nos seguís contando. Bueno, ahora viene, se llama Mercedes, pero le dicen Mary, pero antes la voy a hacer trabajar un poquito a Valeria, así vamos mechando, para ir sacándome. Valeria, tenemos no menos de 200 preguntas, así que novedades, así que esto es ping-pong. Vos tenés que sos muy inteligente, ping-pong es ping-pong, ¿viste? Cuando era ping-pong de Odol Pregunta en Silvio Soldán, en Domingo para la Juventud. Como tenemos tantas, prefiero que quede cortito y responder más que quede largo. Dice Celina, novedades para el tratamiento triple negativo. Tuve 2 veces en la misma mama, la última en plena pandemia. Bien, novedades tenemos. Primero, toda paciente con un tumor triple negativo menor de 60 años debe hacerse un estudio genético para ver si esto está ligado o no a alguna alteración genética, más comúnmente unos genes que se llaman BRCA. Los de Angelina Jolie, que todos lo conocen. Segundo, la inmunoterapia. La inmunoterapia viene como nueva terapia en el cáncer de mama triple negativo asociado a la quimioterapia. ¿Por qué cáncer de mama triple negativo? Si querés lo explico rápidamente, pues me parece importante, porque estamos hablando de un tema técnico, que es aquel tumor que no expresa ni receptores a las hormonas ni una proteína que se llama HER2. Por eso se llama triple negativo. Ni receptores ni HER2. Perfecto. Entonces, buenas novedades para los triples negativos. Totalmente. Bueno, Cintia, perfecto. Fabiana comparte desde Junín. Me operaron, luego quimio, rayos, hace un año terminé mi tratamiento. Feliz, quedan los controles. Me operaron, dice Celina, en octubre del 2019. Me hacen quimio y rayos y ahora estoy tomando tamoxifeno. Las chicas me habían comentado que les encantaba, porque después vamos a contar sus redes sociales. Les encantaba hablar del efecto tamoxifeno. ¿Qué es el efecto tamoxifeno? La que quiera. A ver, las chicas. Bueno, el efecto tamoxifeno, no, que es parte de la hormonoterapia, incluye esta pastillita todos los días de nuestras vidas, y que tiene efectos que, por ejemplo, te puede dar calor, de hecho, y bueno, pasan cosas graciosas, de repente te da calor y se te empañan los anteojos, a eso le decimos efecto tamoxifeno, pequeñas cosas. Después hay gente que tiene efectos como un poquito más importantes que un calor, que por ahí es dolor de articulaciones y cosas así. Pero es convivible. Yo conviví 5 años con el tamoxi, me dieron el alta el jueves pasado, que coincidió con mi cumple. Bueno, ese era el efecto tamoxifeno. Ahora te doy la palabra, ahora vas a contar, vas a contar tu cumple, no vas a decir cuántos años cumpliste, pero que ya te dieron el alta y estás chocha. Susana dice, tengo carcinoma ductal infiltrante de mama derecha en tratamiento con anastrazol hace 9 meses que no veo un oncólogo. Bueno,
A ver, Valeria, no hay que dejar los tratamientos ni los oncólogos. A ver, una cosa importante, por favor, el coronavirus existe, pero no podemos dejar de lado de que existe la enfermedad y que vos ahora no la tenés, estás haciendo un tratamiento de prevención. En general, dos palabras para contarles, el tamoxifeno se usa en general en las pacientes más jóvenes, el anastrozol en las pacientes que no menstruan. El tamoxifeno, como decía Mary, tiene algunas cosas, pero yo les voy a contar. Disminuye los niveles de colesterol, aumenta el depósito de calcio en el hueso, mejora la circulación coronaria y disminuye un 50% el riesgo de reaparición de la enfermedad en la mama y un 30% en la mama contralateral. O sea, el tamoxifeno es una droga fantástica. El anastrozol es una droga tan buena como el tamoxifeno, tiene algunos otros detalles, es el que más da dolores articulares comparado con el tamoxifeno y también es igual de buena que el tamoxifeno. Es decir, no puedes dejar de tomar el anastrozol y no puedes dejar de hacerte los controles, ¿sí? O sea, por favor, de hecho yo hago una vía ayer en el consultorio, no, hago ayer que te vi, o antes de ayer, no me acuerdo, y tomamos todas las medidas, les tomamos la temperatura a todos, ponemos alcohol, todos estamos con barbijo, usamos máscara, pero no se dejen de ver, no podemos, el coronavirus no es más importante que lo que les pasó. O sea, esto es un antes y un después en la vida de todos ustedes, ¿no es cierto? Porque cambian las prioridades, te cambia la forma en la que vos vivís la vida. O sea, es decir, vos tenías un castillo de naipes, te hicieron el diagnóstico, de repente todo se derrumba y hay que empezar a construir de nuevo. Pero lo que tenés que salir de todo esto es fortalecida, convencida, que vas a estar bien, pero para estar bien tenés que ir al médico y hacerte los estudios. Por favor, te lo pido. Bueno, te lo pidió la doctora Valeria Cáceres, así con emoción, hasta casi al borde de las lágrimas. Si me llorabas, eso garpa en televisión. La que llora aumenta el rating. De 550, que mira, llorás y se va a 600 personas. Así que todas vamos a llorar esta noche. Bueno, viste, yo que estoy en la tele, he vivido los últimos 9 meses más en la tele que en el consultorio. Lo que son las cosas de coronavirus. Coronavirus, cuidándose, ¿eh? Hay que ir a los hospitales, no hay que dejarse hacer los controles. Después te voy a decir dónde tenés que pasar las fiestas. Hablen del triple negativo grado 3 con metástasis en ganglio centinela. A ver, algo muy específico, ping-pong. Simplemente tiene que hacer un tratamiento de prevención con quimioterapia. Hacemos, justamente como les comentaba, que no tiene receptores a las hormonas, este tipo de tumor no recibe tratamiento hormonal, solo quimioterapia. Hay que hacer un tratamiento de prevención con quimioterapia y rayos. Perfecto. Explique, por favor, las tres diferencias. Bueno, uno es el que depende de las hormonas, que es hormono, digamos, dependiente. El otro es el GER, que es el segundo. Y el que no tiene ni hormona ni GER es triple negativo. Exacto. Y el GER2 puede tener o no tener receptores hormonales, como para complicarlo un poquito. Pero el GER es el que comanda el tratamiento que voy a hacer. Es el que hace específicamente los anticuerpos monoclonales, que son terapias anti-GER. Hace un año me dice Natalia, hace un año me realizaron la cirugía carcinoma ductal in situ. ¿Todo indica que reinicié de nuevo o vuelve a sangrar el pezón? Pregunta. En realidad, si sangra el pezón, hay que consultar. No necesariamente puede ser por el carcinoma in situ, pero puede ser por otra cosa, pero hay que hacer un estudio del derrame por el pezón. Bien, Adriana, hace un año me operaron quimio y rayos. Buenísimo. Hice quimio, me operaron, hice radioterapia, todavía sigo con leuprolide y tamoxifeno. Me pregunta si el leuprolide trae problemas de músculos y huesos. El leuprolide lo que hace es bloquear la función de los ovarios, entonces te pone menopáusica. Justamente había hablado Ana que se había usado el Soladex. El Soladex es un primo hermano del leuprolide. Entonces, lo que te hace es ponerte en menopausia, con lo cual, al ponerte en menopausia, te da dolores articulares, te baja la fuerza muscular, pero lo que es importante es hacer mucha actividad física. Esto es algo fundamental. Dos cosas han demostrado, digamos, que mejoran la evolución de todas las pacientes. Ni la dieta del hipoclorito, ni la dieta alcalina, ni todas esas cosas que ven de ridículas, de la cáscara del huevo, ni de no tomar leche, no. Las únicas dos cosas que han demostrado que mejoran la evolución de las pacientes es, primero, actividad física, 30 minutos de caminata por día, eso es lo que yo le recomiendo a todos mis pacientes porque es algo sumamente sencillo, y segundo, niveles normales de vitamina D. Tener la vitamina D en nivel normal también disminuye el riesgo de reaparición de la enfermedad y también sirve para el COVID. Bueno, mirá, me vendió COVID. Valeria está en todas las canchas. La chica te habla de cáncer de tumor y te mete el chivo del COVID. Bueno, la vitamina D, ¿qué tema ese de vitamina D, eh? Bueno, perfecto. Valeria, bueno, Liliana dice, Valeria Cáceres es una profesional extraordinaria, gracias por salvar mi vida y controlarme siempre de cerca, tuve cáncer de cerviz y ella me trató, gracias. Bueno, tenés tu club de fans, ¿eh?
tantos años de trabajo es eso, ¿no? Y de dedicación. Mi diagnóstico de carcinoma oculto de mama. Me operaron hace 2 años. Un carcinoma oculto es algo que debuta por un ganglio habitualmente en la axila y que vos, por la patología, confirmás que es un origen en la mama, pero vos le hacés la mamografía, la ecografía, la resonancia y no lo encontrás. Se trata igual que los tumores de mama. Bien, chicas, ¿cuál de ustedes tres hace más ejercicio? A ver, ¿quién le hizo caso a la doctora Valeria? Bien, me gusta, porque Mary levanta la mano. ¿Qué pasa, Anita y Agus? Espera que no. No. ¿Eh? Agus. A ver. Yo no le hago caso a mi doctora. Qué feo lo que ahora, estás contando todo. Ahora en pandemia hice un poco de ejercicio acá, pero uno tiene poco tiempo y a veces, bueno, no le queda tiempo, ¿no?, para hacer ejercicio. Oye. Pero sí, la verdad es que salir a caminar podría ser para todos, ¿no? Para toda la población en general. La sería estás bueno. Haciendo quedar pésimo a Valeria. No. Toda la cosa maravillosa que le dicen, vos le tirás, yo no te hice caso y no salí. Ahora termina este vivo, termina esta charla y te me vas a caminar 30 minutos, ¿me entendiste? Bueno. Perfecto. Vos, Yo jugué al hockey hasta que quedé embarazada, en realidad. Ahora no estoy haciendo ejercicio porque se vino la pandemia, se dejó de entrenar. Bueno, nada, pasaron cosas que todavía no volví. Pero, no, hasta que quedé embarazada, jugué hasta el último partido del campeonato el año pasado. O sea, Bien. Hasta ahí hice bastante. La pasás a buscar a Agus ahora y las 12 me camina en media hora. ¿Verdad? ¿Vos, Ana, qué haces? No, yo acabo de hablar. Ah, perdón, Mary, viste, mi mente es senil. Valeria, ¿qué tomo para el Alzheimer que tengo? Me olvido de las cosas. Mary, ¿vos qué haces? Yo desde, bueno, mi diagnóstico y tratamiento fue en el 2015. No, ¿qué haces? ¿Qué haces de deportes? Sí, por eso. Y a partir de ahí me hizo un clic y decidí que en mi vida tenía que haber tiempo para mí. Y no pasa un día de mi vida sin que haga pilates. Sí, amo, bien. Me encanta. De lunes a sábado. O entrenamiento funcional también. Valeria, ¿está bueno el pilates? Sí, es excelente, sobre todo para las que toman anastrozol, que por ahí tienen un poco de rigidez articular a la mañana. Es un excelente ejercicio para todo lo que tenga que ver con la elongación. Y muchas veces lo que yo les digo son dos cosas. Sobre todo cuando son un poquito más grandes, a la mañana, se ponen el despertador unos 5 o 10 minutos antes y se estiran en la cama. Se mueven para un lado, se mueven para el otro, estiran los brazos, estiran las piernas. Y después, cuando te das una ducha, si tenés ducha, te pones un banquito de plástico, te sentás un ratito en la ducha, dejás que el agua caliente te caiga, que te relaje los músculos, o si no, te sentás en la bañadera, ¿sí? Y mientras se llena la bañadera, que el agua caliente te caiga. Eso es buenísimo para todo lo que es la rigidez articular y las molestias que pueden provocar en anastrozol. Bueno, buenísimo, ¿eh? Bueno, Mary, ahora sí, contanos de vos. Bueno, como les decía... Mary, se moría por hablar. No, pero tenía que contar desde cuándo mi fanatismo con la gimnasia, porque antes... Me encanta que te mueras por hablar. Antes olvídate, no movía un dedo antes. A mí me diagnosticaron en el 2015, cuando tenía 28 años, todo lo que contó Valeria, casi todo lo tuve que hacer. Tuve tratamiento ayudante, anticuerpos monoclonales, porque fue hormonal con HER2 positivo. Me hice igual el análisis genético, me lo recomendaron, que sacarse sangre, y me dio que no era genético. Después de la quimio, me hicieron la mastectomía en octubre del 2015. Después de la mastectomía, los rayos y 5 años de hormonoterapia. Con inyección y con esta pastillita todos los días, que la terminé el jueves pasado, el 10 de diciembre. Y estoy feliz. Muy bien, un aplauso te vamos a dar acá nosotros. Te damos un aplauso a vos, 10 de diciembre. Y todos te están aplaudiendo y mandando besos por YouTube. Gracias. Y bueno, y después todo el proceso de reconstrucción mamaria, porque en mi caso, después de la mastectomía, me dejaron sin nada, digamos. A mí también me hicieron vaciamiento axilar. Así que lo que contaba también Valeria al principio de no sacarse sangre, no lastimarse ese brazo, cuidarlo, hago drenaje linfático, trato de hacer drenaje linfático por lo menos varias veces al año, ejercicio y todo para que no se me hinche, no se me provoque el famoso linfedema,
que hablando en criollo, Valeria podrá, o Diego podrán decirlo mejor, es que no se te hinche, este es mi brazo, es que no se te hinche el brazo. Así que, bueno, y después de la reconstrucción, fue, en mi caso me pusieron, me hicieron lipotransferencias, que es que te sacan grasa, en mi caso de la panza, y te la ponen en el lecho de la mastectomía para lograr como un colchoncito, así después te pueden colocar el expansor. Luego que me colocaron el expansor, me lo tuvieron que inflar solo 3 veces porque no había mucho que inflar en mi caso. Y después me pusieron la prótesis definitiva y me hicieron la operación del pezón y el tatuaje de la areola. Y de toda la reconstrucción lo que más padecí fue el tatuaje porque le tengo pánico a las agujas, no lo superé, con 5 años de inyecciones, con quimios, con la inyección del anticuerpo monoclonal, que me acuerdo que era en la pierna, con un montón de cosas, no superé mi pánico a las agujas. Lloro cada vez que me saco sangre, así que imagínense que un tatuaje fue como... Mucho. Sí, un montón. Ahora, vos dijiste algo, el otro, me contaste algo que lo que vos dijiste al principio obviamente te dio miedo, pero a los 2 minutos dijiste... Esto no me va a frenar. Tal cual. Bueno, a mí me atendió un equipo que en una semana ya tenía diagnóstico. Fui a ver a mi mastólogo el primer día y ahí vino el derrotero de mamografía, ecografía, centellograma, ¿cómo se llama la otra? Tomografía con contraste, un montón de estudios. Bueno, el vamos a mencionarlo, el amigo mío, el doctor Nacho Martín. Tal cual. Es el jefe de mastología del Hospital Austral. Es un amigo. Hicimos la facultad juntos, ¿eh? Mirá vos qué bien. Él y todo su equipo. Está un poco viejo. Él está mucho más viejo que yo, pero bueno. Él y todo su equipo para mí son todo. Y también tuve el placer de conocer al doctor Uriburu del Hospital Británico, que fue el que me hizo la reconstrucción, porque por temas de mi obra social me curaron bien en el Austral y me reconstruyeron en el Británico. Así que mirá, dos genios que los adoro. Y bueno, el viernes ya estaba viendo, o sea, el lunes lo vi a Ignacio McLean, el viernes ya estaba viendo a Mónica Varela, que es mi oncóloga, y bueno, me confirmó lo que ya se sospechaba, que era un cáncer de mama, y lo primero que le pregunté, obviamente, con lágrimas en los ojos, fue si me iba a morir, y me acuerdo que me agarró la mano re cariñosa y me dijo, no, quédate tranquila, no te vas a morir. Mi segunda pregunta, cuando ya me dijeron no te vas a morir, fue, ¿y si me va a caer el pelo? O sea, pasás como de lo más profundo a eso, pero bueno, es un tema que a las mujeres cuando estás en ese tipo de tratamientos es lo que en el espejo te muestra que estás atravesando la enfermedad, porque la verdad es que si no es una enfermedad como invisible, o sea, está dentro. Claro. Bueno, para todos los que nos están viendo, vamos a responder todas las preguntas que podamos, así que, bueno, ustedes sigan escribiendo, yo estoy haciendo un mix para que sea más dinámico, pero todas las preguntas, ¿por qué te digo esto? Porque la caída del pelo y todo el tema estético es súper fundamental y ustedes tienen mucho que apartar. Bueno, sí. ¿Y qué más querés decir, Mary? Bueno, nada, y como decías vos al principio, yo ahí dije, bueno, esto no me va a ganar, tiene que ser como un trámite en mi vida y arremetí con todo, yo soy así en mi vida en general, voy siempre para adelante, así que entre quimio y quimio trataba de ser lo más activa posible, siempre escuchando a mi cuerpo, si tenía que descansar, descansaba, si tenía que dormir, dormía, y es el día de hoy que también decido escuchar a mi cuerpo, si estoy muy cansada, bueno, paro la moto un poco, porque me parece lo importante, como que me sirvió para ese antes y después, ¿no? Para replantearme muchas cosas, que mi escala de prioridades claramente cambió. Ahora, eso, yo he escuchado a mucha gente, trabajo con oncología hace tiempo, y hay mucha gente que la asocia, que es lo que no queremos, ¿no? A drama, muerte, cosas que son totalmente irreales. Y ustedes, lo que me comentaban ustedes, bueno, las luchadoras, las guerreras. ¿De quién estás hablando? ¿De un boxeador? No, yo soy Mary y yo soy Agus y yo soy Ana. No, no soy una guerrera. O sea, eso déjalo para el Coliseo Romano. Esto es un poco como lo viven así, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que cuesta desterrar ese vocabulario, ¿no? Ese vocabulario bélico que se lo asocia con el cáncer. La verdad es que hay que desterrarlo porque el paciente transita demasiado, ¿no? Y ponerle además el peso de que tiene que enfrentarse a algo, ¿no? Luchar, combatir contra algo, pelear. Bueno, me parece como, nos parece, porque coincidimos con las chicas, demasiado. Es mucha presión, ¿no? Hay que, bueno, transitar por la enfermedad, pero hacerle frente, pelear, es como demasiado bélico y no suma. Muchas veces no suma. Perfecto. Bueno, ya no me olvidé de vos, Agus, ¿eh? Ya te voy a dar. Ahora, Valeria, ¿hasta qué edad hay que hacerse mamografías? Pregunta Cristina. ¿Hasta qué edad? Siempre. Bien. Todos los años.
Bien, diferencia entre macro y micro calcificaciones, ping-pong, acordate. Macro calcificaciones no son importantes, son depósitos de calcio en la mama. Micro calcificaciones hay que estudiarlas de acuerdo a las características. Si son agrupadas, si son irregulares, en ese caso hay que hacer una mamografía magnificada. Bien, tomo anastazol, dice Susana, muchísimo dolor muscular y de hueso. Bueno, ese es uno de los temas del anastrozol. Para eso les recomiendo la elongación, la actividad física, todo lo que les estuve diciendo. Moverse, ¿sí? Y eventualmente consultar con el médico a ver si, por ejemplo, tomar un paracetamol o hacer alguna otra alternativa, ¿sí? Hace 4 años no me hago el PAP, dice Susana. Y bueno, Susana, anda a hacerte el PAP. Una cosa importante, en realidad el PAP depende de la edad, porque después de los 60, 65 años lo hacemos cada 3 años y ahora hay algunos estudios que vos podés detectar si las pacientes tienen HPV o no, y si la paciente no tiene HPV puede hacer el PAP cada 3 años. Miriam, tengo 45 y la doctora jamás me revisó las mamas. Y bueno, cambié de doctora. Marcela Ferreira, Agus, te adoro. Bien, Agus. Doctor, tengo cáncer de mama grado 2, la quimio me trae mucho malestar estomacal y gusto en la boca. Doctora. Bien, en principio, hay que tomar protector gástrico a la mañana, todos los días en ayunas, y hay 2 o 3 medicaciones distintas que pueden ayudar, como es el ondacentrón endovenoso, el ondacentrón oral, el aprepitant y la dexametasona. Y también la metoclopramida, el famoso Relibran. Tenés que comentarla a tu oncólogo a ver si te puede reforzar la medicación antiemética, ¿sí? Algo, me voy a tomar algo que dijiste, cambiá de médico. Y sí, hay muchos médicos, y nosotros somos del rubro, que no son buenos. Y nosotros también cometemos errores. Yo no quiero que la gente se quede con la imagen del médico sabio. No, cometemos errores. Y por ahí el médico que vos estás yendo no es para vos. Entonces, este empoderamiento de que vos tenés que exigir, che, vos me estás jodiendo, le podés decir, vengo a vos hace 20 años y nunca me tocaste las tetas. O sea, así de guarango, pero así de animal y así de que te quede en la cabeza que no puede ser que no te revisen las mamas. Valeria, me saca este tema. ¿Por qué me pongo así? Contame. No, a ver, en realidad yo lo que creo es que todos somos humanos, todos cometemos errores, pero tenemos que ser responsables. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me siento adelante a un paciente, sé que la salud del paciente está en mis manos. Entonces yo llego hasta donde puedo. Y si no puedo, yo sola pido una interconsulta a otro especialista. Es decir, médicos hay muchos. No quiere decir que, digamos, uno sea mejor que otro. Y lo más importante es la relación médico-paciente. Vos tenés que estar con alguien con el cual te sientas contenido, que te escuche, que vos le puedas contar cuál es tu problema y que el médico te pueda dar una solución. Esa es la idea. Entonces, si vos no te sentís contenido, la relación médico-paciente se destruye. O cuando hay una falta de respeto de la paciente al médico, del médico al paciente. Es decir, la relación médico-paciente es una condición sine qua non para que el tratamiento vaya bien. Si no hay relación médico-paciente, el tratamiento no va bien. Bien, ahí aprovecho para decirte, bueno, qué importante, ¿no? Viste que con esto del COVID ahora los médicos y el sistema de salud como que se dieron cuenta que estábamos medio mal. Pero bueno, ojalá sirva para poder arreglar años de no darle bolilla. Ahora, lo que vos dijiste no lo quiero dejar de, lo quiero destacar. Para que tu tratamiento ande bien, tenés que tener onda con tu médico. Tenés que ser un equipo. Esto es así, tiene que ser el médico, la psicóloga, todo tu equipo y vos, tirando todos para el mismo lado. Si alguien va para un lado y el otro va para otro, ese tratamiento tiene menos posibilidad de ser exitoso. ¿Es así? Totalmente, porque en realidad somos todos un equipo, ¿sí? Es decir, en la oncología está el médico, que no es solo un médico, es un equipo médico tratante, como mencionaron las chicas, ¿sí? Es el oncólogo, es el cirujano, es el radioterapeuta, que a veces por ahí es un tiempo corto que se transita, es el patólogo, que es el que te da tu diagnóstico, que es tan importante y fundamental porque todo lo que hacemos es en base a lo que nos dice el patólogo en tu biopsia, es el radiólogo el que lo informa, el que te llega al diagnóstico, ¿entendés? Y todos en realidad trabajamos en equipos. En los lugares, digamos, grandes, nosotros trabajamos en algo que se llaman unidades funcionales, que somos un grupo de profesionales que trabajamos en una determinada patología y que determinadas veces por semana, o no sé, bueno, y ahora lo hacemos por Zoom, discutimos todos los casos. Es decir, hay decisiones que son sencillas de tomar, que en realidad vos decís, este paciente va a hacer esto, pero como vos hablabas de la personalización del tratamiento, nos juntamos entre todos y discutimos, vemos cuál es el mejor tratamiento, claro, para el paciente. Bueno, eso es lo que tiene que pasar en todo el país. O sea, estos tratamientos integrales, si estés en Catamarca, en Jujuy, en Mendoza, donde sea, tenés el derecho a que te atiendan así. Y la pregunta que les hago a vos, Valeria, y a las chicas es,
Las defensas, que hablamos tanto con el COVID, el estar mal de ánimo, el estar deprimida, no cabe duda que baja tus defensas, tanto para el coronavirus como para curarte de un cáncer de mama, ¿o no? Bueno, en realidad te cuento, hay algunos estudios que demuestran que cuando vos tenés un shock importante, ¿sí?, que puede ser una muerte, un divorcio, una pérdida de un trabajo, una mudanza, de acuerdo como la viva, esto puede de alguna manera asociarse a una recaída de la enfermedad. En realidad, lo que yo siempre les digo, que la cabeza es fundamental. Tener una actitud positiva como la que demuestran las chicas ayuda, porque yo siempre pienso que voy a estar mal. La verdad es que no está bueno porque no vivo el hoy, no voy a vivir el mañana. Si yo siempre estoy pensando qué va a pasar mañana y mañana cómo van a salir los estudios. A ver, hay cosas que son ciertas. Cada vez que te tenés que hacer la tomografía, que te tenés que hacer el centellograma, estás temblando hasta que abrís el sobre. Y yo les digo, bueno, si leen los informes, después quédense tranquilas, porque, claro, después vienen, leí el informe, y esto qué es, está bien, está mal. Entonces, bueno, dejen que sea el médico el que interprete el estudio. Pongamos buena onda que los estudios van a salir bien, ¿sí? Pero, bueno, toda la parte emocional influye, porque vos, lógico, una vez que un estudio te salió mal, vos inconscientemente vas a decir, uy, ¿este estudio me va a salir mal? No, pensemos, va a salir bien, porque yo ya hice mi tratamiento, hice todo lo que podía hacer. El resto, bueno, está fuera de lo que yo puedo prever, pero puedo ayudar. Claro. ¿Sí? Bueno, mirá lo que le voy a contar. La semana pasada hice un curso con el doctor, es un psicólogo que se llama Juan Lucas Martín, y que habla de cuerpo, mente y alma. Y recalcó mucho, me sirvió, y lo estoy promocionando para que lo puedan hacer, porque me sirvió para mi mente, de la clave del vivir el ahora. Y en COVID yo respondí a todas, bueno, todas las que quieren preguntas del COVID. Después vamos a pasar los Instagram de todos y obviamente los Instagram de los chicos, de las chicas, que son las estrellas de esta noche. Respondí 60.000 preguntas de gente hiper, hiper angustiada. ¿Y por qué se angustiaban? Por el mañana. Ninguna, o es común en el ser humano, querer vivir las ansiosas. Acá ya sé que Mary es ansiosa. Es como yo. Ya la vemos. Augusto todavía no habló. Ana parece más tranquilita y Valeria es ansiosa también. Entonces, el ansioso quiere vivir el mañana y a veces te olvidas de vivir el hoy. Y me encantó lo que decía Valeria. Lo único que va a cambiar tu vida es lo que vivís ahora, en este momento. Esta charla la están disfrutando todas. Pensá que hay 540 personas desde que empezó hace 49 minutos. Quiere decir que la están pasando bien. Y esta charla no se va a repetir nunca más. Sí, la vamos a volver a repetir porque va a ser el inicio de muchas charlas, pero digo, este momento no se va a repetir nunca más. Y en el COVID no te dan una idea la cantidad de gente pobre que le recomendé ver a un psicólogo, que es parte por ahí de esta terapia. Me decían, Diego, estoy hiper angustiada, metida en la cama, tomándome la fiebre, porque ¿sabes qué? Bajé y en el ascensor vi una mancha que me pareció rara, que por ahí era un coronavirus, y una persona en la esquina estornudó. Y yo estaba con máscara, barbijo, y él estaba a 100 metros, pero seguro me contagió. Entonces vos ves justamente que las enfermedades muchas veces tienen mucho componente de la cabeza. Entonces, nada, tranquila, vivan el ahora, disfruten el momento. Y ahora quiero ver la reflexión de la que quiera sobre el tema de vivir el ahora. Después, Agus, ya te voy a... Bueno, no, dale, hagan la reflexión y pasamos a Agus. Bueno, no sé, hablo porque me digo, después de que le dijiste que era ansiosa, que se muere para hablar, no va a querer hablar. No, me encanta que sea así. A mí me gustan los ansiosos. No, nada, o sea, yo coincido en que la actitud tiene mucho que ver, pero también siento que no es la cura porque, va, lo sabemos, ¿no? Lamento que haya mucha gente que por ahí no tiene un buen desenlace poniéndole todo. Pero me parece que está buenísimo ponerle todo porque sos vos la que estás viviendo ese momento. O sea, a los 3 días que te diagnostican son 2-3 días más que seguís y que perdés, si no, de haberlos vivido, digamos, de una manera lo más... Y aparte son tratamientos largos. Entonces, o sea, no son 2 días que decís, bueno, me amargo 2 días hasta que me operen. No, digamos, son 5 años y si esos 5 años los vivís... 5 años y después te quedan, porque yo ya pasé 2, igual cada mamografía me genera nervios o nada, o sea, como que hay determinados temas o cosas que por ahí te puede llegar a surgir algún miedo,
pero me parece que tomarlo con humor, reírte de los síntomas, de las cosas que haces, no sé, como googlear, sabiendo que no tenés que googlear, un montón de cosas que tomártelas con humor te sirven para transitar todo lo que tengas que transitar. Más allá de que si te ayude o no te ayude, digamos, por lo menos es eso, es vivir el momento que estás viviendo de la mejor manera posible. Eso bueno, después como, le voy a preguntar a cada uno cuál fue el momento más gracioso o el momento de mayor humor de los últimos 5 años. Otra dice, nunca me revisaron las mamas, yo me encontré yo el tumor. 2011, dice Laura, a mis 37, cáncer de mama, mastectomía, ganglios tomados, quimio, rayos, tamoxi, suspendido M15 para buscar embarazo en mis 42. Y retomo con tamoxi, dice, bueno, eso todas las preguntas que quieran hacer, después nos las hacen también, quedan ahí para poder ser respondidas. A mí una sola vez me revisó, después nunca más. Por favor, si pueden explicar qué es el Oncotype, Valeria. Bien, dentro de los subgrupos de cáncer de mama hay uno que, como les conté, tenía receptores a la hormona. A veces es muy fácil tomar la decisión si una paciente tiene o no tiene que hacer quimioterapia de prevención. Pero hay algunas pacientes que son un gris, ni blanco ni negro. Entonces, en esas pacientes que son un gris, vos podés ir más adentro, porque el diagnóstico que nosotros hacemos del cáncer de mama es lo que ve el patólogo en el microscopio en la superficie de la célula. El Oncotype va a estudiar los genes. Es un estudio donde la biopsia se manda a San Francisco, Estados Unidos, y ahí se hace un estudio genético donde te da una predicción que se llama score de recurrencia. Y de acuerdo al número, te dice si te vas a beneficiar con la quimioterapia o no, aparte de hacer la hormonoterapia. Es decir, que aparte de tomar el tamoxifeno o el anastrozol, deberías agregar quimioterapia. Y en algunas pacientes es importante porque a veces se cambia la decisión. Alrededor de un 35% de los casos, la paciente que vos decías, le voy a hacer quimioterapia, terminás no haciéndosela. Perfecto. Tengo 2 hijas, 11 y 13 años. ¿A qué edad deben empezar a hacerse los estudios? No, cuando empiecen su vida sexual activa, van al ginecólogo, se hacen ecografía y nada más. ¿Sí? @ hijas de María te acompañan en el proceso con su hermosa lencería. Mirá, Rosario González, viene, Me diagnosticaron cáncer mama derecha, HER2, positivo, score 3. Nunca me revisó el médico, el mastólogo tampoco. Raro, que no te revise el ginecólogo, pero que no te revise el mastólogo, ya es una rareza absoluta. Bien, tengo 36, me descubrí un bulto en el seno izquierdo, me hicieron 2 ecos y una mamo. Pasaron varios meses, no me dan turno. Bueno, todas las que no le dan turno me escriben a mí. Después cada uno va a pasar su Instagram y ahí peleamos, porque no puede ser que no las atiendan en cualquier lugar del país, en un hospital público, como corresponde. El coronavirus no puede hacer que hoy en día, al principio de los primeros meses, y Valeria, corregime si digo algo erróneo, los primeros meses se suspendieron un poquito los estudios preventivos, pero ya vamos 10 meses y hoy en día se han retomado y recomendamos, obviamente, los estudios preventivos. Mira, nosotros hicimos un estudio y se calcula que en Argentina disminuyeron un 40% los estudios de prevención. Es decir, la gente que iba a hacerse la mamografía y la ecografía todos los años, bueno, cerca de la mitad no se lo hizo. El problema que hay ahora es que todo el mundo volvió a hacerse los estudios juntos. Entonces, las capacidades están colapsadas. Y aparte, como vos por protocolo no podés dar un turno seguido del otro, como se decía antes, o una sala de espera llena, es por eso que hay demoras, ¿entendés? Porque están las que siempre se hicieron los estudios y no se los dejaron de hacer, más las que desde marzo no se hicieron los estudios y ahora quieren hacerlos ahora. Entonces, sí, es verdad, hay demora porque están todos los centros colapsados. Bien, bueno, es el momento de Agus, que ella me estaba mirando y me estaba diciendo, Diego, no te olvides de mí, porque, bueno, yo les cuento que Mary y Ana se hicieron amigas gracias a los corpiños. Y hicieron una página que después van a contar juntos de Instagram. Y Agus es periodista, es bibliotecaria, es docente, es un montón de cosas. Y, bueno, quiero que me cuentes un poco lo que vos te salga de tus entrañas. Bueno, cuento un poco del diagnóstico, ¿no? Yo soy del team triple negativo, ¿no? Que ahí preguntaban un montón. Me lo detecté yo, ¿no? Antes yo decía que no me hacía el autoexamen, la verdad, rigurosamente todos los meses, pero una noche sentí un bulto. Yo me hacía los controles una vez por año con mi ginecóloga sí me hacía el examen, y salieron todos bien, pero junio, en mi casa, me sentí un bulto en la mama y, bueno, y saqué un turno con un mastólogo.
El mastólogo me mandó a hacer una ecografía y en la ecografía parecía que era benigno, parecía que estaba todo bien. Y, bueno, él me dijo que esperáramos 6 meses. Yo le insistí un poco en que me hiciera una punción. Logré que la hiciera. Y, bueno, y ahí sale el carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Y, bueno, me operan porque medía menos de 2 centímetros. Después salta que era un triple negativo. Yo ahí todavía no me atendía con Valeria. Me hacen 16 quimios y 33 sesiones de rayos. No tuve otro tipo de tratamiento porque era triple negativo. Y bueno, me interesa esto de la empatía con el médico, ¿no? Que yo por algo cambié de médico porque era difícil encontrar la empatía. Es difícil y es también difícil lo que vos decías, Diego, decidirse a cambiar, ¿no? Porque hay que tomar esa decisión. En pleno tratamiento a mí me resultó imposible, ¿no? Me resultó como que no podía cambiar de oncólogo en plena quimio. Entonces, bueno, terminé el tratamiento, terminé la radioterapia y, bueno, recién ahí cambié. Pero me parece importante sí destacarlo, poder preguntar, ¿no? Poder hacerse cargo del tratamiento y saber, eso me parece que empodera también, ¿no? Es muy importante. Y es muy importante la relación. En tu caso, tu mamá había tenido cáncer de mama. Sí, mi mamá había tenido cáncer de mama a sus 46 años, creo que, por las dudas corríjanme, pero los estudios cuando tienen la madre que es directa se empiezan 10 años antes, por ejemplo, con mamografía. Tampoco daba la cuenta porque mi mamá lo tuvo a los 46, yo me lo tenía que hacer a los 36 y a mí me lo diagnostican a los 28. Entonces, tampoco da la cuenta en mi caso. Me recomendaron hacerme el estudio genético, como decía Valeria, y dio negativo a mi mamá y a mí, nos dio negativo. Así que no tenemos el gen mutado. Ambas tuvimos triple negativo y mi mamá tuvo otro tipo de tratamiento hace 20 años. Por ejemplo, no se le cayó el pelo. No se le cayó tanto el pelo como a mí que me quedé pelada. Pero sí, por eso supongo que también avanzaron los tratamientos y demás. Incluso a mi mamá le hacen vaciamiento axilar sin tener ningún ganglio tomado, porque antes se hacía así. Y a mí me sacan solo 2 ganglios que estaban limpios. Así que avanzó. Es cierto que avanzó. Bueno, y un poco lo que vos decías, que creaste tu cuenta de Instagram. Digamos, Agus tiene una cuenta y Mary y Ana tienen otra juntas. Pero vos la creaste porque dijiste, yo quiero empatizar con la gente que le pasa lo mismo. Y también quiero ir contándole un poco las cosas que yo fui viviendo que nadie me las había contado. Y acá creo que hay un paréntesis para la criopreservación. O sea, que en muchos casos nadie te dice una palabra. Vos te enterás de casualidad. Sí. Contá un poquito si quieres eso y después Valeria puede opinar también de esa parte. Bueno, una de las razones por la cual cambié de médico. Pero en ningún momento me planteó la posibilidad, ¿no?, de criopreservar. Yo no soy madre todavía y sabía que transitando 16 quimioterapias o con 16 quimioterapias por delante, era un tema la fertilidad, ¿no? Había que cuidarla de alguna manera. Y, bueno, y yo le tuve que preguntar porque no me lo plantearon como importante, ¿no? Y bueno, pude criopreservar, por suerte. Hay casos que no, conozco un montón de chicas que no porque hay que empezar el tratamiento rápido, porque el tumor es grande. Bueno, como decían, cada caso es un mundo, pero el que tiene la posibilidad está bueno que lo sepa que existe, ¿no? Y los riesgos que se corren si es que no se puede hacer o si no lo decide hacer, ¿no? Que uno pueda decidir, ¿no? Que nos lo digan, eso es importante, me parece. Que nos digan que está en riesgo nuestra fertilidad, porque al fin y al cabo es nuestra, ¿no? Es nuestra vida, es nuestro futuro. Claro. ¿Ahí, Valeria, el hospital ofrece? No, nosotros no tenemos la posibilidad de preservar en el rojo, sí, en el clínicas. Lo que pasa que lo que dijo recién Agus es clave, que a veces los tiempos son bastante tiranos. Entonces, muchas veces la preservación significa tal vez 2 meses y vos no podés esperar 2 meses. Entonces, lo que hacemos es ponemos los ovarios en el freezer con la medicación que son los análogos LH-LH, el leprolide, el Soladex, el Rosalind, todos esos. Entonces, los usamos antes de empezar la quimio. Si no podemos hacer la preservación ovárica, que en realidad también tiene que ver con la edad, porque cuando tenés más de 35 es más difícil poder preservar tejido ovárico, lo que hacemos es bloquear la función del ovario con estas inyecciones que la empezamos 15 días antes de la quimio. Entonces, eso es más sencillo. Pero, obviamente, le explicamos a las pacientes. Hay pacientes que sí pueden quedar embarazadas después de su tratamiento, dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la edad. Hay un montón de factores, pero sí es importante saber
que vos en algún momento podés quedar embarazada y que por eso hay que cuidar la función del ovario, porque cerca del 50% de las chicas que hacen quimioterapia después no retoman los ciclos ováricos normales, ¿sí? Perfecto. Bueno, a ver, ahora vamos a hacer un ratito de contestar preguntas y en el chat de YouTube les va a aparecer ahora un registro. Como tenemos como 500, todavía hay más arriba de 500 personas conectadas, les vamos a registrar acá, le vamos a poner un link que ustedes pueden registrarse, nombre, apellido, email, de qué provincia son, y si son pacientes, si tienen un familiar u otro. ¿Por qué? Porque la idea después de esto es nosotros poder mandarles información sobre cáncer de mama y esto después, esa información la vamos a compartir con las chicas para que ellas también puedan aportar. Las chicas después van a poner sus Instagram, pero este link que les va a aparecer, hacen clic en ese link y se registran y eso queda registrado si son pacientes, si son familiares o entraron para escuchar una charla preventiva. Así que cuando quieran, de acá al final de la charla, pueden registrarse para que queden en nuestra base de datos y nosotros poder después mandarle información. Bueno, mi Instagram es DR Diego Montes de Oca. Hay todas las que quieran las preguntas de COVID y todo eso, o las madres, que son un montón, 3 horas de respuestas por día o de preguntas ahí, y después van a pasar las chicas. Vamos a hacer un poquitito de preguntas para todas las que confiaron en que les íbamos a responder casi todo. A ver, esperen que voy para abajo. ¿Puede hablar más despacio, por favor? Bueno, ok. ¿Cómo le va, señora? Vamos a hablar más despacio. Lo que pasa es que queremos meter tantas cosas. Vamos una hora de charla, seguimos con un montón de más de 500 personas y uno tiene tanto para contar, pero me parece que vamos a dar más charlas de estas, ¿eh? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo la van sintiendo las chicas y Valeria? Bien, súper. Bien, ¿se la están pasando bien ustedes? Porque si no la pasan bien ustedes, sonamos. Muy bien. Bueno, pero fíjense lo que sigo leyendo, cientos de comentarios que no le revisan las mamas, ¿eh? Valeria, vamos a tener que inventar algo para todo el país para eso, ¿eh? Te voy a hinchar después para inventar algo, ¿eh? Yo tengo 40, un hijo y me enfermé a los 35. Bien. A mí me sacan la mama completa, ganglocitinero, estoy con quimio, de adrogué. La doctora, una genia. En febrero me hicieron una mamo que requería una eco. Bien, apareció un nódulo con proyección axilar. Bien, Emilce, así que tenía la cirugía programada para mañana, pero la doctora no me autorizó. Bueno, bien, sí, muy intuitiva, gracias por su dedicación. A ver, espera que voy un poquito más. Uy, no, no, las preguntas, lamentablemente no vamos a llegar a todas, pero vamos a hacer el esfuerzo. Bien, tengo 38 años, ayer me hice una mamografía en la cual hoy me llamaron para hacer una magnificada. ¿Qué quiere decir eso, doctora? Es hacer una mamografía con una lupa, porque a veces vos podés tener una simetría en la mama, podés tener una microcalcificación, algo que no queda del todo claro, entonces para poder clarificarlo se hace una mamografía con lupa y se llama mamografía magnificada. Bien, muy bien. Hice drenaje, pero tengo linfedema, me lo cuido, pero está muy hinchado, ¿qué hago? Bueno, aparte del drenaje, lo que te diría es que podés usar algún gel frío, que es un gel criógeno, que se compra en las farmacias o en las perfumerías, lo pones en la heladera, te lo podés pasar todos los días, y también podés tomar alguna medicación que ayude, digamos, algún flebotónico. El tema es que una vez que el brazo se hincha, es difícil que vuelva a ser como era antes. Tenés que cuidártelo, ¿sí? Eso es fundamental. Y el drenaje linfático, seguilo haciendo, no lo dejes. Excelente la info, doctora, todo lo que dijo, jamás me lo mencionó mi oncólogo, ni lo de la ducha, ni lo de la gimnasia, ni lo de nada. Bueno, y es un poco lo que hablábamos, ¿no? Muy interesante la charla. Mi mama izquierda se visualiza conglomerado quístico de 7x4 sin vascularizar el rastro Doppler. ¿Podés decirme cómo está mi mama? Difícil en una consulta de Instagram, ¿no? Sí, lo único que te quiero decir es que en realidad los quistes no son problemáticos. A veces puede ser que duelan y uno tenga que punzarlos y aspirar el contenido. Pero en general lo que a uno le preocupa son las lesiones sólidas no quísticas en la mama, ¿sí? Cuando me operaron me colocaron el expansor. ¿Cuánto tiempo puedo tenerlo antes de la prótesis?
En realidad no hay un tiempo, uno calcula más o menos hasta un año. Lo que pasa es que el expansor después de un tiempo, las chicas lo pueden decir, Mary que comentó, te empieza a molestar, no puedes dormir de ese costado, tenés que dormir boca arriba, pero no hay un tiempo, sobre todo ahora porque en pandemia hay mucha gente que tenía que ponerse la prótesis y no se la pudo poner porque los quirófanos estaban solo disponibles para las cosas agudas, ¿no? Entonces, bueno, no se asusten, no pasa nada si te lo dejas un tiempo más. Acuérdense que si tienen puesto un expansor, no se puede hacer resonancia, ¿sí? Eso es una cosa importante. Bien, Nora Cáceres, unas grosas. Mirta, te felicito tu actitud, bravo. Qué buena actitud. Paola ama a Ignacio McLean. Che, le vamos a mandar este mensaje a Ignacio. Yo me operé en el Austral, mi mastóloga montona Adriana de Chivercoy. ¿Qué alimentación hace que tenga menos náuseas y vómitos? En general, nosotros lo que recomendamos es, durante la quimioterapia, evitar toda la que es verdura de hoja verde cruda y fruta sin pelar, porque eso es lo que te puede traer algún bichito, y como las defensas están más bajas, te puedas agarrar algún tipo de infección. Pero siempre lo que decimos es los primeros días, una dieta liviana, ¿sí? Tomar mucho, mucho líquido y tratar de evitar las cosas pesadas, ¿sí? Comer poquito, varias veces en el día, cosas blandas, frescas, fáciles de digerir, ¿sí? Bien, hago una consulta. Tuve Patricia, cáncer de cuello de útero. Mi pregunta es si puedo desarrollar también cáncer de mama. No, nada que ver, son dos cosas totalmente distintas y el cáncer de cuello uterino en el 97% de los casos está ligado a un virus que se llama HPV. Así que vos lo que te tenés que hacer es los controles como todo el mundo. Yo uso cascos congelados, igual el lunes va a ser la segunda quimio y son 6 en total, cada 21 días las tengo. ¿Qué son esos cascos congelados? Bueno, los cascos fríos en realidad es algo que se usa para disminuir el riesgo de la caída del cabello. En algunos subtipos de tumores nosotros no nos recomendamos porque queremos que la quimioterapia vaya absolutamente a todos lados, específicamente al cuero cabelludo, por ejemplo, como en los tumores HER2 o los triple negativos. Pero en los tumores luminales sí podemos usar los cascos y lo que en realidad hay dos tipos de cascos. Los cascos caseros, que se hacen con los geles que se usan para las vacunas. Digamos, hay una chica, Paula, que tiene una página de internet que se llama Quimio con Pelo, que te enseña a hacerlos y que son fáciles de hacer y vos te lo tenés que poner media hora antes de empezar la quimio, durante la quimio y media hora después. Lo que pasa es que tenés que ir muy abrigada porque es como tener la cabeza dentro del freezer. El hecho de usar el casco frío... Te morís de frío, Valeria. Te morís de frío. Es como los jugadores de rugby. Vos viste que terminan de jugar un partido de rugby y los hacen poner en una bañadera de hielo. Yo no entiendo cómo aguantan. ¿Es mejor que te taclee un All Black que meterte adentro de una bañadera de hielo o no? Bueno, eso es lo mismo que sentís en realidad, pero bueno, como produce vasoconstricción, la quimio no llega y te disminuye la caída del pelo en un 50%. Hay algunas quimios, como por ejemplo la quimio colorada, la doxorubicina, que por más de que pongas el casco frío, igual el pelo se cae. En realidad, y si no, está el aparato comercial que te alquilan, que van, te ponen una máquina y te enfría la cabeza, que digamos, es más fácil, más llevadero, pero mucho más caro, o sea, igual la efectividad es la misma. El punto es que recordar que disminuye la caída del pelo en un 50% de los casos. Virat 4, ¿qué significa, doctora? Vos cuando lees una mamografía le pones distintas clasificaciones, del 1 al 6. Un Virat 4 significa que hay una sospecha y que hay que hacer una punción, que hay que seguir estudiando. Es horrible cuando hablan de batalla, dice Sonia. ¿Están de acuerdo todas o no? Totalmente. El casco de diario frena. Bueno, me diagnosticaron nódulos en la mama izquierda. No quisieron punzar, pero siempre estoy con la duda. Bueno, en realidad hay que ver qué clasificación tiene la mamografía. Hay algunos que lo que te recomiendan es hacerlos cada 6 meses, los controles. No te puedo decir si no veo las características, pero sí, obviamente, te los tienes que controlar. ¿Dónde aprendo a palparme? En cualquier lugar de internet pones autoexamen y te salen los dibujitos, pero es muy fácil. Vos tenés que mirarte primero delante del espejo, levantás el brazo y obviamente sin corpiño te fijás si hay alguna asimetría, si ves algún nódulo frente al espejo y después acostada te palpás la mama como si fueran los movimientos en forma circular siguiendo las agujas del reloj y después en forma concéntrica, de afuera para adentro. Yo pasé por 3 operaciones, mastectomía con colocación de prótesis, a los 8 meses limpieza de prótesis y a los 2 meses me la sacaron de mi cuerpo por rechazo. ¿Esa es normal? No es lo más frecuente, pero puede suceder. Cualquier cuerpo extraño puede dar rechazo en el organismo, sí puede pasar. En ese caso, tal vez si ella quiere volver a insistir en una reconstrucción, se puede hacer con grasa y con tejido muscular.
¿Puedo hablar? ¿Puedo? Mira qué pregunta interesante lo que dice Connie. ¿Puedo conversar con mi oncóloga si puedo dejar la inyección? A mí la pregunta que me hago es, nosotros trabajamos también bastante con artritis y vieron que la artritis también tiene, la artritis reumatoidea tiene unos avances impresionantes. Y hoy en día se discuten los tratamientos entre el médico y el paciente. Esto con vos, Valeria, se puede dar de decir, bueno, a ver, vamos a decidir juntos tu tratamiento. Porque tengo hoy en día muchas alternativas y vos tenés que estar de acuerdo. ¿Esto cómo lo ves, Valeria? No, yo te planteo todas las alternativas y te voy a dar siempre mi sugerencia. Creo que el paciente no tiene toda la información para poder decidir, pero si no, podemos poner de acuerdo. Ahora, por ejemplo, como ella dice, Connie dice, ¿puedo dejar la inyección? ¿Se lo puedo plantear al oncólogo? Sí, se lo puede plantear al oncólogo. El oncólogo le va a decir sí o no, dependiendo del tiempo que lleva, las características de la enfermedad. O sea, si uno da un tiempo de tratamiento es porque hay un estudio que demostró que ese es el tiempo que vos lo tenés que usar, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, chicas, ¿quieren contar cómo se conocieron? A ver, son 11 y 12. Vamos a hacer 8 minutos más porque vamos 1 hora 20 y me parece un tiempo prudencial. Seguimos como con 500 personas. ¿Quieren contar en un minuto cómo se conocieron y su Instagram y después Agus? Dale. Bueno, con Anita nos conocimos, como yo les había contado, en octubre de 2015 tuve mi mastectomía y después de la mastectomía empecé a buscar corpiños a los que le pueda colocar una prótesis externa para lograr como asimetría, ¿no? Que no se note que me faltaba una lola, básicamente. Bueno, me acuerdo que tuve que ir a una ortopedia en el 11, la experiencia fue muy poco feliz, no fue linda, fue bastante incómoda y el corpiño bastante feo y no estaba bueno para una mastectomía con vaciamiento axilar, porque me acuerdo que la tira apretaba mucho el brazo y no está bueno que te haga ninguna presión ni nada, por lo que hablamos antes de que se te puede hinchar. Bueno, cuestión que mi mamá, que sigue comprando el diario en papel, leyó una nota en el diario La Nación que le hacían una chica que había tenido cáncer de mama, también muy joven para lo normal, digamos. Todo gracias porque compraba el diario en papel, mirá vos. Todo gracias porque compraba el diario en papel, tal cual. Bien, mamá, que lo sigue comprando en papel. Muy bien, tu mamá. Un beso para tu mamá. ¿Cómo se llama? Mercedes. ¿Está viendo la charla? Seguro, pero no sabe comentar. Beso para Mercedes. Seguí comprando diario en papel. Dale. Y, bueno, cuestión que, nada, me recortó ese diario, me lo dio, lo leo, al toque yo la googleo a esta Ana Borbolla, que tenía una marca. ¿Ana Borbolla? Claro, mía. ¿Quién es Ana Borbolla? La googleo. Encuentro su marca, Hijas de María, de la cual soy fan. Hoy por hoy sigo, todos mis corpiños son de Hijas de María, pues son los mejores. Bueno, la conozco y además estuvo buenísimo porque encontré a alguien de mi edad que había pasado por lo mismo que yo y que me entendía, porque si bien todas mis amigas, toda mi familia, fueron mi marido, todos incondicionales, todos al pie del cañón, siempre acompañando, no, por suerte, gracias a Dios, no lo están viviendo en carne propia. Entonces necesitas encontrar como a ese par y... En el hospital de día, donde me hacía la quimioterapia, había un montón de mujeres, pero sinceramente eran todas como mucho más grandes que yo. No me sentía tampoco tan identificada. Así que encontrar a Anita fue una solución y una alegría en todo sentido. Desde el corpiño, apto para mujeres con mastectomía y sin ganglios, que no te apretaba el brazo, hasta encontrar una amiga y alguien que me entienda, ¿no? Así que, bueno. Bueno, si y crearon la cuenta de Instagram. Sí, el hilo rosa, sí. Bueno, todas las 500 personas que nos están viendo van a seguir el hilo rosa. Y vos, Agus, ¿cómo se llama la tuya y por qué la creaste así en 30 segundos? ¿Viste? Perdón. Bueno, la mía se llama Wikicancer Arg. Wikicancer Arg. Bien. Y la creo a fines del año pasado porque por esto, para que no le falte, o sea, para intentar llegar a gente y que no le falte información como a mí me faltó en varias oportunidades, ¿no? Y también para encontrar, para dar esperanza, que me parece que es bastante importante, ¿no? Y para mostrar que se puede, ¿no? Que hay una vida después del cáncer y que se puede transitar, aunque uno tenga miedo, se puede transitar con miedo, ¿no? O sea, si uno acepta que tiene miedo, puede levantarse y poner otra actitud como hablábamos al principio. Entonces, por eso surge. Si tenés que agradecerle a alguien que te acompañó en todo este proceso, ¿quién te viene a la mente? Mis viejos, mi novio. Bien, porque eso es una cosa que
Claro, no hay que no hay que olvidarse de agradecer, ¿no? Porque eso forma parte un poco de la vida. A veces los humanos nos olvidamos de agradecer. Y ahora que estoy medio místico por el curso que hice, el agradecer es clave. Vos, Ana y Mary, ¿a quién le agradecen? No, lo mismo. O sea, bueno, yo en ese momento estaba soltera, conocí a mi marido en el medio. Pero mis amigas, mi mamá, mi hermano y mi cuñada estuvieron, bueno, son médicos, así que me estuvieron acompañando y asesorando, por suerte, porque a veces está bueno, es como dice Abus, hay información o cosas que uno por ahí no retiene, así que está bueno siempre estar acompañado. Y, bien. Pues, ¿y vos, Mary? En primer lugar, a Tommy, que es mi marido, que es un genio, es lo más. ¿Está viendo ahí? ¿Está ahí al lado tuyo? ¿Está ahí al lado está tuyo? Está viéndonos en el cuarto de al lado. Gritale que no lo queremos ver. Gritale, gritale. No va. Tommy, dejate de joder, vení para acá. Debe estar en pijama, además. A mi familia, bueno, obviamente. Queremos ver el pijama porque mi hijo, te cuento, fue viral. Una vez estaba haciendo una nota para Canal 13 y apareció en pijama. Y estaba el Pollo Álvarez que le dijo, doctor, ¿todavía hay gente que usa pijama? Entonces salió en todos los medios en pijama. Ese es el problema, que no usa, o sea, es un short roto viejo. Claro. Bueno. Ese es el problema. Bueno, entonces le agradeces a tu marido. Mi marido, mi familia, tanto mis hermanos, mis viejos, como mi familia política, que son mi familia también, o sea, los papás de Tommy, los hermanos de Tommy, mis cuñadas, y mis amigas, que son 20 y pico, que son todas las del colegio, lo más de lo más. Mira. Valeria, ¿vos a quién agradeces ser lo que sos hoy? Mirá, me puse filosófico, perdón. Primero a mis padres, que me dieron la posibilidad de estudiar. En realidad, mi historia es muy particular y se las voy a contar porque me parece que está buena. Mi tía, que la hermana de mi mamá, yo la adoraba y ellos no, con su marido no tenían hijos porque mi tío había tenido un linfoma cuando recién se casaron. Él era médico, mi tía farmacéutica, y mi tío era radioterapeuta. Entonces él, ni bien se casan, se enferma de un linfoma y él nunca le dice nada a nadie, ni a mi tía ni a nadie, y él se autotrata autoirradiándose porque nunca había querido hacer quimio para que mi tía no se enterara. Él se murió cuando yo tenía 14 años y yo entonces me empecé a preguntar, digamos, después nos enteramos, obviamente, cuando se murió, de que había tenido un linfoma, que es un tipo de cáncer. Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué de esto no se habla? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué esto está prohibido? Y de alguna manera él nos protegió a todos, ¿no? Y entonces yo era como su hija, mi hermana y yo éramos como sus hijos porque ellos no tenían hijos. Entonces yo estudié medicina para ser oncóloga. No estudié medicina para después ver qué iba a hacer. Yo sabía que quería ser oncóloga. ¿Por qué? Porque les cuento que cuando yo estaba en la unidad docente hospitalaria, pasábamos por las habitaciones y decían, no, este tiene cáncer, sigamos. Y a mí me agarraba una impotencia terrible. Les estoy diciendo que me recibí en el año 89, tengo 31 años de médica y tengo 26 años de oncóloga. Empecé mi residencia en oncología en el año 90 en el ROFO, ¿no? Y la verdad es que ¿pero cómo hiciste todo eso a los teniendo 40? Tengo 55, Diego. Entonces, bueno, la verdad es que tengo que agradecerle a mi familia, que siempre me han aguantado. ¿Cómo se llamaba tu tío? Mi tío se llamaba Osvaldo. Y mirá Osvaldo, Osvaldo ahora está desde el cielo diciendo, la puta, mirá la sobrina que dejé. Mirá, porque en el medio estoy leyendo 100, mis decenas de comentarios, saludos a la doctora, excelente, por eso es lo que es, o sea, comentarios recontra lindos que te emocionan y a ver, la historia de tu tío no la debes haber contado mucho en los medios, pero son lo que te hacen lo que vos sos, ¿o no? Por supuesto, porque en realidad yo quería ser escritora y, bueno, de alguna manera quería contar todas las historias de la gente y, en definitiva, me di cuenta que los personajes que existen en las historias son mis pacientes a los cuales yo todos los días acompaño en todo este tema, ¿no? Entonces tengo que agradecer a los que me formaron, tengo que agradecer a mi familia, tengo que agradecer a mis hijos porque tener una madre como yo no es fácil. Digamos, yo me voy muy temprano a la mañana y Valeria, mi secretaria, hace malabares para ponerme los turnos de los pacientes a partir de las 7 de la mañana, como te comentaba, en el consultorio y si no en el hospital, que estoy a cargo de más de 20 médicos, estoy a cargo de todo el departamento de oncología.
y aparte de eso, doy charlas ahora con el Zoom, entonces, bueno, después del consultorio y del hospital. Ahora, ¿cuál fue la charla más linda que diste en todo el año? Esta, creo. ¡Obvio, Valeria, obvio! ¡Obvio! Ya te la dejé picando para que hagas el gol. Bueno, porque bueno. Ayer estuve en la rural, vos sabés que le estuve hablando a los autos, ¿no? Que estuve en el autocine. Sí, me contaste que estuviste en la rural. Bueno, yo hoy debo confesar que la me fijé y tengo como 20 apariciones con Valeria en la televisión. Y ella trabaja tanto que nunca vino al estudio, pero siempre le mandábamos cámara a los hospitales. Y bueno, agradecer a, dijiste a tus hijos, ¿cómo se llaman tus hijos? Mi hijo más grande se llama Miqueas, mi hijo... ¿Y qué hace Miqueas? Miqueas es un nombre bíblico. ¿Qué es un nombre bíblico, perdón? Es un profeta de la Biblia, Miqueas. Es un Mirá vos. Sí. Pero ¿y eso de qué religión? ¿Es católico? ¿Es tipo evangelista? ¿Tipo no, qué? No, me gustó el nombre nada más. Quería un nombre original. Y bueno, me gustó y se lo puse. Y mirá. Mi segundo hijo se llama Matías y está estudiando medicina. Estuvo este año luchando con la UBA que no tenía clases, así que pobre, estudió solo anatomía e histología. Y bueno, ayer rindió histología, se sacó 8, así que soy una mamá muy orgullosa. Muy bien, le mandamos un beso, decile. Pero pará, tu primer hijo, yo entendí que se dedicaba a comunicar la Biblia, ¿no? Le pusiste a ir por el nombre, me entendí no, mal yo. Mi hijo estudió economía y trabaja en un banco, en la parte de... Claro, yo decía, ¿cómo el profeta de la Biblia? Me dejaste, está bien que hasta ahora, yo tampoco comí. ¿Ustedes comieron ya, chicas? Yo no, estoy no. Sin un bocado, estoy muerto de hambre. Pero bueno, no, pensé que era bíblico, pues no. No, el nombre. Y bueno, y Matías estudia medicina y Mile, que es la más chica, estudia administración y bueno, también terminó de rendir ayer todas sus materias, así que bueno, ahora están de vacaciones. Bueno, me encantó, Valeria, conocer tu parte más íntima, porque las personas somos eso. A veces gente, cuando nos ven así en la tele o en cosas, dicen, y esto no, nosotros somos humanos como cualquiera y nos angustiamos como todos. Pero tu vocación, Valeria, para atender a los pacientes se ve que se forjó ahí desde tu tío y te felicito porque los comentarios que sea, a ver, Silvina, hermosa charla. Bueno, acá muchas preguntas. ¿Queda grabada la charla? Sí, va a quedar en YouTube. Hay no menos de 300 preguntas que no vamos a poder llegar. Yo cambié de médico, se ve que no la atendían bien. Excelente charla. Apoyo y contención. Ahí decía uno, a mí nunca me ofrecieron psicólogo. ¿Quién le tiene que ofrecer el psicólogo? El médico, la primera vez, o sea, yo a todos mis pacientes cuando vienen a la primera consulta les ofrezco hacer un apoyo psicológico. Hay algunas pacientes que quieren, otras que no, que en ese momento no lo quieren, pero después se dan cuenta que, digamos, esto es un bombazo tan fuerte que hasta que caes y lo puedes asimilar, incluso hasta puede pasar todo el tratamiento y recién cuando terminás el tratamiento, hablando de la quimioterapia, ¿no? De la parte más pesada, recién ahí empezás a rebobinar y decís, bueno, ahora sí necesito hablar con alguien. Pero el psicólogo tiene que ser para resolver mi problema de ahora, ¿no? Para ver cuando era chiquita, con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mis abuelos, no. A ver, ¿cómo enfrento el problema? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Qué tips me das? Digamos, algo más conductual, ¿no? Que me dé cómo forjar toda esta vida que viene, ¿no? Claro. Bueno, a ver, un minuto tengo para cada una de las chicas, porque ya vamos 1:24. Palabras que quieran decir que no hayan dicho, seguimos en el... Yo ya me las hice. Ana, Mary y Agus, ya quedaron así en mi cerebro. Pero lo voy a hacer al revés para descontracturarlo. Vamos a hacer primero Agus. Bueno, a mí me parece que es importante que confíen y que, bueno, es difícil, como recién decía Valeria, todos tuvimos miedo, lloramos y demás, pero en algún momento uno se tiene como que levantar y enfrentarse a eso, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a poder y transitarlo de la mejor manera. Como siempre, como dice una amiga que también me apoyó mucho, es que se me cayó el pelo, pero nunca se me cayó la sonrisa. Me gustó eso. Se me cayó, ¿no?, el pelo, pero no la sonrisa. Bien. Sí. Así que con eso, dejo eso. Sonrían, inténtenlo, que se puede. Y bueno, que el pelo crece. Porque miren esto, ni me peino ya, pero miren, crece un montón. Mejor que antes, ¿no? La verdad es que te crece mejor que antes. Bueno, Mary. Sí. Bueno, yo quería agregar un agradecimiento más, obviamente, a todo el equipo médico. Porque sin ellos, claramente... Nada, no estaría acá, básicamente. O sea, unos genios todos y siempre me sentí muy contenida con ellos. Y
para las que les toque vivir algo así, o sea, nosotros le decimos el baile, para no decir la guerra, la batalla baile. Y eso. Bailarlo, el baile, claro, en vez de guerra, batalla, baile, por lo menos es más divertido, sí, bailar que ir a una guerra. Baile. Sí, y surfear las emociones, que esto nos lo dijo Delfina Chaval, que es una psicóloga con la que nosotras dimos una charla en un evento que hicimos en octubre, que bueno, que no hay emociones ni negativas ni positivas, o sea, estar triste o tener miedo no es malo, simplemente lo tenés que transitar, si no tenés que dejar que esas emociones que las tenemos como negativas sean las que te tomen por completo, pero si están ahí y si tu mente y tu cuerpo te está diciendo que estás triste, que tenés miedo, que estás angustiado, lo tenés que atravesar, no quedarte en esa, simplemente atravesarlo y sonreír, y no dejar de sonreír, y no pelear contra esas emociones porque no sirve, porque van a estar, porque vienen solas, son automáticas. Así que esa es nuestra recomendación y tomarlo con la mayor alegría posible, aunque sabemos que es duro, pero la alegría nunca se pierde. Perfecto. Bueno, me queda Ana, ya ni veo. Mientras tanto, les voy a poner dos cosas más para terminar en el link. Va a haber un teléfono. Va a haber un teléfono. ¿Qué es lo que vamos a hacer de esta charla? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Para hacer el grupo de WhatsApp, ustedes nos tienen que agendar a nosotros. Entonces van a poner DMO, que soy yo, DMO. Le vamos a poner mama por la charla de hoy, DMO, mama, y agendan ese número, 113-403-1925. Lo agendan, DMO, mama. Y me mandan un mensaje que diga, hola, Doc, nada más. Y yo armo el grupo de WhatsApp, donde las 500 personas que tuvimos más o menos hoy, quedemos conectadas en un grupo de WhatsApp que va a ser muy lindo. Tenemos muchos grupos de determinadas enfermedades, tengo muchos grupos de embarazadas. Entonces, ahí en el link, va a aparecer en el link de YouTube y acá sáquenle una foto al teléfono 113-403-1925. Me agendan DM o mama y me mandan hola Doc y yo hago el grupo de WhatsApp. Bueno, Valeria, preguntas hay 10.000, agradecimientos a vos también, excelente charlas, sentía mucho dolor en el pecho, excelente todos, excelente Doc por la iniciativa para que las mujeres que no las atiendan, bueno, vamos a hacer una iniciativa para que nadie deje de palparle las mamas, va a quedar medio raro, vamos a ver qué título le ponemos, que te palpen tus mamas, no sé, la charla salió de ellas, que bueno, agradecer a Agustín, le tengo que agradecer a Agustín, que pobre, lo volvieron loco las chicas, hizo 28 flyers distintos, los cambió. Así que, bueno, chicas, ¿qué tal estuvo Agus? Les pueden mandar un beso si quieren ustedes también. Bien, un genio. Bueno, así que le agradecemos a Agus. Bueno, cientos de mensajes, hermosa charla. Doctor, yo no tengo el Instagram, ¿cómo lo consulto? Bueno, mi Instagram es Dr. Diego Montes de Oca. El Instagram de las chicas, ¿tenés mi Instagram y el de las chicas? Vale, vos que tenés Instagram, ¿cómo te promocionás? Además de, porque vos no estás haciendo nada, te levantás tarde, me dormís la siesta, me vas un ratito al hospital y no tenés Instagram. No, ¿cómo? ¿Tenés algo para que te escriban? Mira, la verdad, sinceramente, no tengo vida, Diego, eso es cierto, pero la que quiera hacer una consulta, con todo gusto, la veo en el consultorio. Igual, Valeria se va a horrorizar porque creo que no tenemos turnos hasta fin de febrero, pero obviamente las urgencias las atendemos, las intercalamos, les ponemos sobre turnos y por eso empiezo a las 7 de la mañana. Bueno, a ver, no tengo vida, sí, esa es tu vida. Tenés una vida llena. A ver, ¿qué es más importante, dar o recibir? Bueno, los médicos tenemos mucho, ¿no? De eso de, a ver, de tratar de que la gente la pase mejor. Y a veces nosotros tenemos una fundación que se llama fundacionprimerospasos.org, que le hago la publicidad, fundacionprimerospasos.org, que a veces ayudamos a gente que si no la ayudábamos nosotros, no la ayudaba nadie. Y eso te genera... Tuvimos chicos, por ejemplo, no lo operaban, tenía PIEBOT, que es una malformación congénita. Hace 4 años no lo operaban en Corrientes. Levantamos el teléfono, hablamos con el ministro de Salud. Si no lo operás la semana que viene, te voy a agarrar yo después de 4 años. A la semana que viene, siguiente, foto de Jere entrando a quirófano. Esas cosas no te las paga nadie. Son las cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está Mastercard. Y un poco el trabajo tuyo, Valeria, no te lo puede pagar nadie porque hace que tu corazón lata todos los días con alegría
y como Agus de no perder la sonrisa, y como Ana y Mary que dijeron acá vamos a quedarnos y vamos a, no somos luchadoras, somos bailando, ¿cómo es? ¿Son bailando? Dijiste, es bailarinas. Una disco, son bailarinas, entonces creo que bueno, a veces nos ponemos filosóficos, ¿no? Pero la profesión de médico tiene que ser vivida así o no, Valeria. Mira, Diego, el día de mi cumpleaños, el día que cumplí 24 años, me recibí de médica y este año cumplí 31 años de médica. Y si hoy volviera a nacer, no sería otra cosa que no fuera médica y no sería otra cosa que no fuera oncóloga. Por más de que me gusten otras muchas cosas, ¿no? Pero no haría otra cosa. Entonces, si vos llevas transitado todo este tiempo de tu vida y querés seguir siendo médico, evidentemente no te equivocaste. Y esa es tu vocación. Muy bien. Bueno, chicas, ha sido un placer. Una hora y media hablando, creo que salió lindo. ¿Le gustó? Excelente. Sí, las expectativas a toda esta gente que nos siguió hasta las 11:30 de la noche. Se ve que tienen muchos seguidores fieles. Un aguante total, sí. No, impresionante. Quedaron un montón de preguntas. Bueno, yo pues, con este grupo de WhatsApp, después vemos cómo hacemos para responder todo lo que no pudimos responder acá. Hay, no sé, 300 preguntas. Fue un placer. Esperemos que sea la primera de muchas, que podamos recorrer el país, las provincias. Y qué lindo poder hacer esto también en forma presencial, ¿no? Porque esto es lindo, pero el tocar, Valeria, también forma parte de la medicina, ¿no? El dar un abrazo. Yo lo que más extraño son los abrazos y los besos con mis pacientes. La verdad que es terrible, creo que es lo que todavía no hemos podido superar, porque nosotros no podemos vivir, y creo que no hay terapia más efectiva que un abrazo. Esther, mi enfermera, creo que es la persona que abrazos más lindos da de los que he conocido, a todas las pacientes, y ahora pobre la vivo retando porque ella va a abrazar y digo, Esther, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que acostumbrar. Pero igual la cagamos a pedo a Esther porque abraza, pero bueno. Es como decimos ahora, me preguntan, ¿puedo abrazar a mi nieto? Y después de 9 meses ya sin un abrazo, el riesgo de enfermarte es mayor de depresión que el que tu nieto te contagie el COVID. Por lo cual, ponete un tapaboca y abrazalo al aire libre, le digo. Totalmente. Bueno, chicas, un placer. Acá con todas vamos a terminar, para todas las que nos siguen en YouTube, con una encuesta de unas preguntas que hicimos. Si se hacen el autoexamen, son 4 preguntas que las dejamos para todo el que quiera contestarlas, ahí el link está al final. Y bueno, un placer, 1:33, creo que hemos cumplido, creo que nos podemos ir a comer. ¿Alguien nos espera una rica comida? Creo que a mí, espero. Espero que entre la puerta haya comida. Bien, bueno, vamos a comer algo. Fue un placer, quedamos conectados, esperemos que sea el primero de muchas. Gracias, Valeria, gracias, Ana, gracias, Mary. Gracias, Agus. Gracias a todas ustedes por estar y algún varón que se coló por ahí también y muy bien. Háganse revisar las mamas. La medicina no es más el arte de curar, es el arte de prevenir. Y vos tenés el poder para que te traten como vos te lo mereces. No me acuerdo cómo decía la Chiqui Legrand, pero como te ve, te tratan y si te ven mal, te maltratan. Miren cómo terminamos la charla del día de hoy. Beso para todas. Chao. Chao. Gracias a todas.